nuevamente reiterarles mi agradecimiento por su compromiso durante este proceso, por esta situación tan difícil. Prácticamente sin ningún tipo de preparación o planeación cambiamos la forma de enseñar. Así que muy contento de la respuesta, del alto nivel de compromiso que tienen, de las ganas que tienen de aprender nuevas metodologías, de los aprendizajes de muchos profesores que se han ofrecido para orientar a otros compañeros para seguir mejorando sus procesos de enseñanza y de formación utilizando la tecnología que nos permite acercarnos hoy cuando el distanciamiento físico es necesario para garantizar la salud, pues la tecnología nos puede acercar a nuestros estudiantes. El esfuerzo que se hizo para terminar el primer semestre del 2020 fue bastante exitoso. Esto demuestra que el profesorado, por lo menos refiriéndome al caso de la Universidad Magdalena, tiene un alto contenido pedagógico, ya que en pedagogía se exige que uno debe estar preparado para enfrentar el desarrollo de una clase bajo cualquier circunstancia. Esta época de la pandemia nos cogió a todos totalmente desprevenidos, acostumbrados a una presencialidad casi total en la universidad y en nuestro programa. Tocó al cuerpo docente, con el apoyo irrestricto de los directivos, asumir una virtualidad para la cual no habíamos sido capacitados. Sin embargo, la universidad logró finalizar un semestre. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.